presidente, el gobernador de Pinar del Río y a la vez vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, el compañero Rubén Ramos Moreno. Buenas tardes, Rubén, y me gustaría que nos situara en este primer momento en esas valoraciones. Escuchábamos al director provincial de salud en Pinar del Río, el doctor Ariel, nos situara en la valoración que tiene el Consejo de Defensa Provincial de todo el enfrentamiento, la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, cómo transcurrió y cómo la provincia ya ha comenzado a abrir servicios, a restituir pues servicios en medio de esta primera fase de la etapa de recuperación. Buenas tardes, Randy, y buenas tardes también a los televidentes y a los radioyentes que participan del programa. Primeramente, bueno, damos las gracias por darnos la oportunidad de poder ofrecer una información detallada, actualizada, de la situación de la provincia y bueno, y cómo también cómo enfrentamos toda esta etapa, todo lo que tiene que ver con la pandemia, siempre teniendo en cuenta la situación real a la que nos estamos enfrentando. Las indicaciones que se recibieron y desde el Grupo Temporal Nacional, así como de todos los organismos nacionales. En el propio trabajo que ya se presenta, el director provincial nuestro de salud ha sido una valoración de cómo se trabajó en la provincia durante toda esta etapa. Yo creo que hay que reconocer que nos enfrentamos a algo que era totalmente diferente a lo que no nos habíamos enfrentado nunca, y yo creo que nos dio la posibilidad también de un poco que pudiéramos estar ganando en experiencia para si nos enfrentáramos a algún otro evento de esas mismas características o con características diferentes. Se explicó, yo creo que quedó claro también todo lo que se puso en servicio desde el punto de vista de salud para poder enfrentar esta situación, además de los centros de salud que se habilitaron. La provincia tuvo y dejó listo 47 centros de aislamiento con más de 2.000 capacidades, que teníamos la posibilidad y la seguridad de que todo lo que tuviésemos que aislar en algún momento, nosotros tuviésemos la capacidad y las condiciones. Fue importante todo lo que tiene que ver con la pesquisa activa, algo que hoy también se sigue haciendo, se sigue realizando. Esto dio la posibilidad de detectar más de 55.000 pacientes con IA. Y yo creo que también hay que hacer un reconocimiento al papel de la Universidad de Ciencias Médicas nuestra, a todos sus profesores, a todos sus estudiantes y también a todo el personal de salud que estuvo enfrescado en esta labor tan importante. De los más de 5.000, creo que es importante repetir esta información, de los más de 5.000 PCR que se han aplicado, 52 casos positivos tuvimos en la provincia. Hace más ya de aproximadamente unos 42 días que no tenemos casos positivos. Y solamente tuvimos 6 municipios de los 11 que tiene la provincia que reportaron casos positivos. Solamente tuvimos un paciente grave, hasta hoy no hemos tenido fallecido, y bueno, nosotros pensamos que esto es indicador y que esta situación se mantenga en la provincia. Yo creo que fue una buena experiencia por lo menos para un poco aprender, para poder implementar algo nuevo, las experiencias vividas en los dos eventos que tuvimos en la provincia. La comunidad Camilo Sinfuegos fue la primera comunidad en el país en que se decretó una cuarentena, que se cerró el 1 de mayo, después tuvimos la otra cuarentena en la comunidad La Ceiba del municipio de Guaje, el primero con 10 casos, el segundo con 19 casos, que se cerró el 22 de mayo. Decir que no tuvimos que lamentar ningún tipo de incidente, que transcurrió todo el periodo este de la cuarentena con total disciplina. Y creo que eso dio la posibilidad de que no tuviésemos complicaciones y que la pudiéramos cerrar en la fecha que se había previsto. Hoy los investigadores nuestros tienen hoy y trabajan en 15 proyectos de investigación. Es algo también que se logró durante todo este proceso, no solamente de la Universidad de Ciencias Médicas, también de la universidad nuestra, la Universidad Hermanos Saí, y del Centro Provincial de Higiene, las instituciones de la atención primaria de salud, etc. La provincia ha aportado también un gran número de trabajadores y tenemos hoy 242 pinareños que están en la brigada Henry Riff. Y yo creo que es importante el aporte, no solamente de los trabajadores del sector de la salud de Pinar del Río, sino la labor que están desarrollando los médicos cubanos en el enfrentamiento, no solamente a este evento, sino a otros que se han enfrentado durante el transcurso de la historia y de nuestra revolución. Yo creo que es importante aclarar también que para poder tener un poco de percepción a qué nos enfrentamos y con qué disciplina la población nuestra
aceptó un grupo de medidas a las que se aplicaron. Nosotros hemos puesto de ejemplo en otros momentos, para ilustrar algunas medidas, la paralización del transporte. Fue una medida bien brusca, que sin embargo tuvo una aceptación por nuestro pueblo, pero nos dio la posibilidad de nosotros poder garantizar la transportación del 100% de los trabajadores de la salud durante todo este momento. Igual forma con 43 recorridos, y tuvimos también 47 recorridos que garantizaron la transportación del resto de los servicios vitales que se mantenían en toda esta etapa de enfrentamiento, y que gracias a eso también nosotros pudimos mantener todo este cumplimiento de estas medidas. El cierre de los restaurantes nuestros fue una medida que trajo consigo que tuviésemos que emplearnos un poco más a fondo y aplicar otras medidas que también tuvieron mucha aceptación por la población, como fue lo del servicio a domicilio, la venta de comida elaborada para llevar, que es algo que hoy se mantiene y que ha tenido mucha aceptación. Pudiéramos estar diciendo que más de 130.000 tablets en las propias instalaciones se estuvieron vendiendo, y más de 4 millones de pedidos en todo este tiempo a domicilio, y como ya expliqué, ha tenido mucha aceptación por la población pinareña. Nosotros mantuvimos el servicio a domicilio, todo el servicio de atención a la familia, y el servicio a domicilio de las personas vulnerables nuestras también, como se indicó, los ancianos, una participación activa de los CDR, de los jóvenes, de los propios universitarios, de los trabajadores de deporte, de los trabajadores de educación, que durante todo este periodo han estado contribuyendo con esta tan noble labor, y que es algo también de lo que hoy se mantiene dentro de las medidas que estamos aplicando en esta fase. Las medidas de educación, que también han sido muy aceptadas y de forma disciplinada se ha estado acatando, pero bueno, dio la posibilidad de que las familias nuestras, yo creo que el papel que ha tenido que jugar en este tiempo en la atención y la educación de los hijos, normalmente nunca habíamos tenido prácticamente casi 5 meses los hijos en nuestra casa para poder nosotros contribuir con esa educación tan necesaria para ellos. Solamente son algunos ejemplos. Es conocido que más de casi 500 medidas se aplicaron durante toda esta etapa de enfrentamiento, y que muchas de ellas incluso se mantienen en esta etapa y se mantienen incluso cuando pasemos la fase y las etapas que siguen. A partir del día 18 pasamos a otra etapa y comenzamos a aplicar las medidas de la primera fase de recuperación, teniendo como premisa fundamental todas las medidas que son de carácter sanitario, las medidas que se mantienen. Yo creo que el uso estricto del nasobuco, mantener todo lo que tiene que ver con la higienización, el hipoclorito, la no entrada de trabajadores a los centros de trabajo con infecciones respiratorias. Y estas medidas prácticamente hay que cumplirlas para todo el resto de las medidas. Y el resto de las medidas que también se aplican tienen que tener un soporte sobre las indicaciones y recibidas por el Ministerio de Salud Pública. Ya se reaperturaron todos los servicios de transporte de la provincia, el transporte urbano, el transporte intermunicipal, el transporte rural, y mantuvimos la transportación de aproximadamente unos 780 trabajadores de salud con 13 recorridos que garantizan la vitalidad de los servicios vitales, y sobre todo todavía las instalaciones que nosotros tenemos utilizándolas en lo que tiene que ver con la pandemia. Y también ya se reaperturó a la entrada de los trabajadores del sector de educación. Nosotros damos servicio con 110 recorridos los trabajadores de educación, que también hoy se mantienen y dan el servicio para garantizar también, como se previó desde el Ministerio de Educación, las medidas a cumplir en esta fase. Las unidades de gastronomía nuestra comenzaron a dar su servicio con las indicaciones que se han dado, el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, la separación que hay que tener, y bueno, como ya explicaba, en las 64 fondas nuestras, en los 89 restaurantes que tiene la provincia, se mantiene este servicio tan demandado y tan aceptado por la población, que tiene que ver con la comida para llevar y el servicio a domicilio. Comenzó el turismo también a dar servicio. Empezamos a vender las reservaciones en 6 oficinas que se crearon para este fin, para los 8 campismos que tiene la provincia. En esta primera semana nosotros hay alrededor de unos 316 campistas en los campismos de la provincia, y ya se han vendido para el mes de julio 1.148 reservaciones, es decir, que la población ha acudido y se siguen
vendiendo para todo el verano. Los hoteles del turismo, fundamentalmente los de Isla Sur, el Hotel Pinar del Río, el Hotel Mirador de San Diego, ya también fueron comenzando y empezaron a dar servicio y se incorporan a partir del día primero el Hotel Los Andines y el Hotel Rancho San Vicente, al igual que los servicios de Palmares. De forma gradual se han aperturado los servicios de salud, el servicio estomatológico que demandado ya y solicitado por la población, la apertura de las playas, las áreas de baño, con todas las medidas que tenemos que cumplir, con los porcientos que tenemos que tener en las piscinas. Yo creo que es de reconocer también cómo transcurrió el Día de los Padres en Pinar del Río, que fue un buen domingo con una variada oferta, la participación de la familia en los cementerios, que nosotros sabemos que en el Día de las Madres no pudo ser así, la población pinareña fue muy, muy disciplinada. Empieza el 11 de julio el verano, un amplio programa de actividades de todos los consejos populares, todos los municipios, fundamentalmente para el disfrute de los jóvenes, para el disfrute de los niños, pero en sí hay un grupo de actividades que se están previendo para todos los grupos etarios de la provincia. Yo creo que bueno, que gracias a la disciplina de nuestro pueblo, el ejemplo y la responsabilidad, la labor de todos los trabajadores de la salud y el esfuerzo brindado por los organismos estatales, aseguradores de las medidas, pudimos cumplir con los indicadores sanitarios que miden el desarrollo de la pandemia y pasar a la primera fase donde se organizó e implementaron las indicaciones previstas. Es decir, que hoy estamos listos para cuando se decrete la segunda fase comenzar a implementar las medidas que a esta fase corresponden.